¿Qué pasó, profe? ¿Cómo así? ¿Qué pasó, papá? No, le está hablando. Es una mujer la que le está hablando, Dime, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿No sabes qué toca hacer? profe. No, o sea, sí, pero me refiero. Es que todo el mundo me está viendo desde que No, estamos es describiendo esto. Estamos intentando describir lo que vemos. ¿Cómo describirías esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? pues que él es Describir alfa cómo y son ellos. el otro está borracho y el otro es amable. Describe that in English, my friend. Try to describe that in English. Intenta describir eso en inglés. Yo, profe. Ah, bueno, ¿Alguien dijo yo ya? Les voy a quitar las imágenes para yo ver. Listo, a ver, compárteme lo que hiciste. ¿Cómo lo describirías? A ver. bueno, dándole la rosa sería romantic. 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 There you go. Awesome. What else? el siguiente pienso que él está haciendo bullying, creo yo, porque creo que van a juntar las. Entonces sería bullying. Y Bullying. el otro sería estatura, porque es chiquito y grande, y sería hate. Hi. Sí. Y ya, perfecto. Bien. Excelente trabajo, muy bien, eso es lo que yo quería. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Erika, profe. Erika, excelente, muy bien. Me encantó. ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, yo ya terminé. Listo, hágale. La primera es. Sigue, sigue. La primera, yo lo que vi primero es un hombre bajito, así que es ¿cómo se dice eso? Es Snow. Small, small, small. Y como también es grande, como que es la sombra. Hey, he, Hide, hi, hide. or town, ¿no? Tall también funciona. Como el de las rosas está. Ahí están muñequitos sorprendidos, así que es surprise. Surprise. Oh my God, you are so clever. What Y else? luego siento que están riéndose, así que es loving. Laughing. Loving. Yeah, something funny. Algo divertido también puede funcionar. Funny, divertido. Genial, excelente. ¿Quién más me quiere compartir? Profe, Yo, gana. uy, Ganaría. uy, 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 no. Niños, no puedo ver quién, entonces, Dana. Profe, la mano. Profe, ¿por qué no miras en personas? Ahí se Sí, lo muestra que la pasa es que no quería ir, o sea, me tocaría salir, me volver, pero bueno, lo voy a hacer. Listo, entonces, aquí aparece por orden, imagino. Entonces, Amariles. señor profe. Dale, levantaste la mano. Ah, no, profe, es que no sabía qué estaban haciendo, pero ya entendí. Ok. Miguel Santiago Serna, tiene la manito levantada. Yo creo que el primero es lo que dijo el romantic, el Romantic. segundo Drake, Brooke, algo así. Dale. Y el que es alto es, creo que es un chico alto y un bajo. Espera, voy short. A short boy. Y say boy. A tall boy. Okay, awesome. There you go. So, my friends,
In order you to remember this. Para que ustedes recuerden esto para toda la vida. Nosotros tenemos nuestro querido adjetivo que describe. Entonces nosotros decimos aquí romantic. ¿Listo? Si yo digo es un hombre romántico, en inglés, en español nosotros decimos hombre romántico. Primero va el hombre y después el romántico. Pero en inglés cambia el orden. Y el adjetivo es tan importante que siempre va a ir primero. Entonces siempre vamos a decir romantic man. Un hombre romántico. Primero en inglés se dice el adjetivo. Siempre primero va la descripción. ¿Listo? Romantic man. Si nosotros Para que lo tenemos, escuchen por ejemplo. mejor, para que lo Ya, escuchen mejor. sí, claro, sí, es gramaticalmente correcto decir primero el adjetivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi lámpara y yo no puedo decir en inglés my lamp white. No, tengo que decir primero el color. My white lamp. ¿Listo? Mi lámpara blanca. Pero en inglés no puedo decir lámpara blanca. Tengo que empezar por la descripción. Entonces, quedaría white lamp. Por ejemplo, acá, yo tengo aquí este cuaderno. So, how would you describe this? ¿Cómo describirían esto? ¿Es de color azul? Green. Green. ¿Cómo se dice cuaderno? Green. Notebook, Notebook. notebook. Hay alguno dudó por allá, ya sabe dónde poner esa palabra que deberíamos saber ya a su vocabulario. Notebook. ¿Listo? Entonces, está bien dicho, micrófono. Blue. Green notebook. There you go. Muy bien, eso es, ya lo tienen, ya tienen el orden de los adjetivos. Súper fácil, ustedes son muy pilos. Listo. Vamos a ver, ¿quién más tiene por aquí? Johan. Johan Emanuel. Johan Emanuel. Listo. Dana Isabel López, ¿ya participaste? Profe. Dale, Dana. Tell me. Yo creo que el primero es friendly. Friendly, esa es nueva, muy bien. Friendly, good. El segundo creo que es Rick or tal. Uy, esa sí, repítemela porque no la entendí. Y or tal. Ah, ok. Tall, tall. I got tall. Algo alto, ¿sí? Señor. Listo. Bueno, la primera ahí no la entendí, pero ya entendimos la segunda. Listo, bien. What about the third one? La tercera es visit. Ah, ¿de ocupado? No, eso es de mareado. Ah, ok. Thank you very much. Awesome, my friend. Genial, gracias. Están ustedes volando. Valentina Bastidas y Andrés Felipe, y ya continuamos con la siguiente. Valentina Bastidas. La primera es romantic Romantic. and surprise. And surprise. La segunda es small and tall. Small and tall. Y la tercera es they are young. Excelente, muy bien. Uf, niños, todo ese vocabulario necesito que esté también en su cabecita, ¿listo? Dime. Sí, señor. ¿Cómo se dice mareado en inglés? ¿Quién nos dijo ahorita esa palabra? ¿Quién nos dijo ahorita esa Yo, Dana palabra? López, profe. Listo, Dana, por favor, colabóranos con esa palabra. Sí. Listo, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Spell that word, deletréamela. P I Z Z Y.
o B? ¿Qué? ¿Me la puedes P. repetir otra vez? P, I, Z, Z y la Y. ¿Y sí? Sí. Mira Gracias. si me quedó bien en el chat. ¿Sí? ¿Nos deletraste bien? ¿Sí? ¿La entendimos bien? Sí, profe. Listo, genial, Gracias. muy pilas. Listo. La última personita por aquí me levantó la manito porque ya necesitamos avanzar, según. Herrera. Yo. Herrera. Dale, dale, cuéntame. La primera es Romantic Subgrace. La segunda es Sí. Fatal Little. Sí, bien. Y la tercera es Antón. My friend, thank you very much. That's a good one. Esa también es muy buena. Listo. Listo, mis niños. Ahora sí vamos a continuar. Ya escribieron eso. Listo. Ahora menos tiempo. Menos tiempo. Ahora ya no vamos a utilizar 5 minutos, sino 3 minuticos para a ver cómo escribirían ustedes esto. What is this? What is this? What is this? What is this? Quickly. Si quieren, no lo escriban y váyanme diciendo. Pero bueno, yo sé que a veces necesitamos buscar, entonces tranquilos. Yo doy tiempo. La idea es que escribamos. Profe Cristian escribió en el chat lo de eso. A ver, vamos a mirar el chat. Teacher, Cligold, yes, my friend, you can. Profe, yo Go. tengo una. Ve, Cristian, ve al baño. Gracias, profe. Ok, my friend. Tú En tienes ya una, listo. las tías. Listo, dale, Rayo. dale. Lluvia. Lluvia, rain. Rain. Entonces tenemos mucha atención acá a todos. Bueno, dicho, como si nunca me hubieran puesto tanta atención en su vida. Nosotros tenemos rain, que es lluvia, ¿sí? The rain. Pero si nosotros queremos volver esa lluvia un adjetivo para decir lluvioso, ¿cómo lo colocamos? Porque nosotros no podemos describir algo como lluvia. Está muy lluvia. This is so rain. El ¿Cómo día diríamos está lluvioso? lluvioso. Por eso, El ¿cómo día diríamos está lluvioso. lluvioso? Porque no podemos decir el día está lluvia. Eso no tiene sentido. Yo, profe, por favor. A ver. Yo no sé. Rainy. There you go, my friend. Rainy. Riding, Rainy. riding. Rainy. Rainy. Todos allá con micrófono apagadito. Repeat after me. Todos repitan después de mí con micrófono apagadito. Rainy. Rainy. Eso significa que está lluvioso. ¿Listo? Porque nosotros no podemos describir las cosas por su nombre. Imagínense yo escribir a Dana. Como Dana. Uy, ella es muy Dana. No, ella es súper bastidas. No, tenemos que describir las cosas por su característica. Okay. Entonces, dime. Yo me salió el sol. ¿Cómo? Profe, ya. Me salió el sol. Exacto. Listo, vamos a hacer con la del sol, a ver cómo le va. Yo quiero, profe, por favor. Sí, por ahí un niño me iba a hablar. Y Una ya niña. después. The ¿Una niña? Soon. Profe Valentina Bastidas. Bueno, no, Soon. mejor con las manitos, porque no, no, la verdad que todavía no les conozco. Uy, con las manitos y tengo todas las manitos levantadas. Amo su participación. Mira. Pues lo voy a hacer por orden, ¿listo? El que primero levantó la mano fue Valentino Bastidas. El primero es millonario. Millionaire. Millionaire. Too much money, millionaire. Muy bien. The next one, come on. El segundo es no silver. No silver, and yeah, he's a poor guy. It's a poor, not wealthy. Not wealthy. Y Espérame, espérame. Rainy. Rainy, la que estábamos explicando, excelente. Rainy, lluvioso.
Y la otra es What else? Sunny. Sunny. Listo, entonces vamos a Guy poner una regla. No vamos a repetir adjetivos. Si ya Bastidas nos cogió esos adjetivos, toca buscar otros. ¿Listo? Tenemos muchos más. A ver, Erika, Sofía. ¿Ya? Ah, bueno, profe. Hay uno diferente, pero los otros dos son iguales. Entonces, A si ver, quieres, cuéntame el diferente, puedes cuéntame el repetirlo. diferente. Dale, dale, cuéntame el diferente. Bueno, yo no digo que no es millonario, sino que es un ladrón porque él aparece sin dinero y le robó, entonces sería ¿sí? A thief, yes, good one, a thief. Maybe that's, I didn't put it with that intention, but it's good. No lo puse yo con esa intención, pero es bueno. ¿Listo? It's good your lecture, your reading comprehension here. Es buena tu comprensión aquí de lectura. Bien. So, he has no money because he stole it. Él no tiene dinero porque el otro se lo robó. Súper bien. So, he is a thief. Él es un ladrón. ¿Listo? Excelente, esa es nueva y es muy buena. Listo, vamos a ver, ¿quién más tiene algo nuevo? Algo que no hayamos dicho anteriormente. Laura Camila. Dale. Como el primero tiene dinero, yo no siento que se lo haya robado, pero el otro sí no tiene dinero. Yo siento que son dos personas diferentes, así que uno es exitoso y otro no. ¿Cómo Así que decimos yo digo que, exitoso? entonces yo digo que, profe, exitoso sería su safo. Successful, successful. Y el otro, pues yo diría que sería fracasado porque no tiene dinero. Entonces Maybe. sería fracasado sería fail. Fail, maybe a loser. Maybe, cool work. Muy bien, excelente. Ustedes tienen una cabeza. ¿Qué más? El otro es como es un día bonito, entonces yo puse J is beautiful. Listo. ¿Qué expliqué ahorita de los adjetivos? ¿En qué? ¿Cuándo va primero? ¿Beautiful o day? Beautiful. Beautiful day. ¿Listo? Beautiful. No day beautiful. Beautiful. Beautiful day. Excelente. Y la Listo. siguiente, a ver qué tienes con la siguiente. Brian J Repeat, my friend, repeat because I can't understand. Repite porque ahí sí no entendí. is. Creo que me también me enredé en la lengua. Sí, dale, Brian dale. J die. Rainy day, ¿sí? Bien, rainy day, listo. Muy bien, ya entendiste que primero va el adjetivo. Sí, Listo, excelente. ¿Qué dice Lady Sofía Costa? ¿Algo diferente? No, nos bajó la manito. Samuel Ruiz, Poor and Millionaire, nos dice aquí Valentina, muy bien. Samuel, ¿algo diferente? Britney. Uy, uy, repeat, my friend, repeat because I didn't hear. ¿Me repites? significa ojos son negros. Yeah, their eyes are black. Yes. There you go. Listo. Eso es un adjetivo. Los colores de Profe, los ojos. Bien. perdón, Dime. interrumpiste. No te, no me interrumpes, dale. Es que no me acuerdo cómo es que se llama un arco que es de colores. Un arco que es de colores. ¿Arco Que iris? ay, ya, gracias. ¿Y cómo decimos arco iris en inglés? Rainbow. Rainbow. There you go. Mi profe, ese sería con el sol y las nubes. Yo There you go, pienso. the rainbow. Yes. Porque si él se junta con la lluvia, sería un rainbow. Will be a rainbow. There you go, my friend. You are so clever. You are a surprise today for me. Habían sido totalmente sorprendentes ustedes hoy.
Listo, André Felipe, listo, Rainbow, listo. Los demás ahí, ya me, bájenmela. No. Brisney, ¿quiere decir algo? No, me bajo la mano. ¿Ya, profe? Ahorita llamo lista que estamos como muy concentrados. My friend, this is our question. What type of words did you use to describe the previous picture? ¿Qué tipo de palabras usamos para describir las palabras que las imágenes? Adjetivos, There you go. adjetivos, adjetivos, But adjetivos, I don't understand Spanish. adjetivos calificativos, But I adjetivos don't understand Spanish. calificativos, Adjective. adjetivos, Adjective, my friend. We have to start speaking English, all right? Because you have vocabulary, so you can start speaking and understanding English. Ya ustedes tienen un vocabulario para entenderme lo que yo les estoy pidiendo en inglés. Entonces, cada que yo les pregunto algo en inglés, you answer in English, because you know it. ¿Listo? Cada vez que les pregunto algo en inglés, ustedes me responden en inglés porque ustedes ya saben. What type of words do you use to describe the previous picture? Adjective. All right? So, we are going to make a reading. Maybe it's not advanced. I know you can do it. But we are going to read it together, okay? Vamos a hacer una lectura que de pronto va a decir, uy, profe, está un poquito larga. Pero no, vamos a hacerla juntos porque yo sé que ustedes pueden. ¿Listo? ¿Profe, copiamos eso? No. No, I want you to do this. In your notebook, en su cuaderno, hagan esto. Tal cual están viendo ahí. B, A, B, C. Pero, digamos que hagan una lista tal cual la están viendo acá. A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Listo? Y siguen acá. Y siguen acá. Hasta que se acabe el alfabeto. Fácil, fácil, fácil. 2 minutos para hacer eso. Profe, ¿cómo está ahí? Sí, tal cual está ahí, tal cual está ahí. Bueno. Niños, apaguen los micrófonos, porfa. Valentina, apague su micrófono. Profe, una pregunta. Listo, dime. ¿Te toca escribir todo el abecedario? Sí, papá, la idea es esa. Entonces terminas acá con la I y sigues acá y sigues acá. Solamente que pues ya ustedes saben que sigue el abecedario, ¿no? Sí, profe. Y soy una niña. Listo. Letra, línea, letra, línea. ¿Lo veo las letras, las hacemos de colores? Papá, como quieras, su cuaderno, llévalo como tú precisas. Profe, es una niña. Es una niña, profe. Perdón, perdón. Profe, ¿toca hacer los dibujos? No, papá, eso es como para que mi diapositiva no quedara tan aburrida. Pero si tú quieres, hazlos. Lo que pasa es que si me interesa es que agilicemos con las palabras. ¡Ay!
¿Este profe qué copió eso lo que estabas compartiendo allá? Sí, papá, hasta todo el abecedario. O sea, no es difícil, solamente abecedario, rayita, letra, rayita, letra, rayita. Ya acabé de copiar no eso, escuché, profe. Uy, niño, no me hablen todos al tiempo que quedo loco. Listo, que... No, solamente hasta el momento, letra, rayita, ya les doy la instrucción. Ya acabé, profe, ya acabé. Ya, el que ya acabó, espéreme con calma, porfa, no me active el micrófono para decirme eso, que es que se escuchaba muy duro. Profe, ¿ya puedes pasar la diapositiva? Pero, es el abecedario. Ay, profe, no se sabe, no sabe si... Profe, le tenemos que hacer el dibujito que está ahí, ¿no? No, no tienen que hacerlo, solamente necesito letra rayita. Profe, pero si queremos, ¿le podemos hacer los dibujos o no se puede? Sí, si quieren, háganlos. ¿Qué me preguntan esas cosas? ¿Cómo? Gracias, profe. ¿Y qué harías? Su cuaderno, niños. Oh, listo, mi niño, ya. Yo creo que ya tiempo prudente para hacerlo. Niño, micrófono. Dime. Dime. Lo único que tienes que hacer es escribir todo el abecedario y colocar una línea al frente. Niño, no es complicado, no es difícil, solamente dibujen una A y háganle una línea, una B y una línea, una C y una línea, una D y una línea, una E y una línea, una F y una línea, una G y una línea, una H y una línea, una I y una línea, una J y una línea. ¿Pero me puedes cambiar al niño gordito? Una L y una línea, una M, una L, una O, una P, una Q, una R, una S, una T, una U, una V, una W, una X, una Y y una Z. Eso es todo lo que toca hacer hasta el momento. ¿Listo? Por el momento. Ya hay personas que acabaron. Voy a dar 30 segundos para empezar a explicarles qué vamos a hacer. ¿Puedes pasar a la mamá? ¿Pero por qué, Isla? Bueno, ya lo pasé. ¿Cómo no se sabe el abecedario? Dibujen a la mamá. ¿Listo, mi niño? Es que no sabía. Es que no sabía cuál era. ¿Listo? ¿Ya? La mayoría ya terminó. Yo creo que sí, ¿cierto? No, profe. Eres profe. Bueno, vamos a esperar otros 30 segundos, no más. Profe, ¿puede pasar la siguiente? ¿Cómo digo? ¿Puede pasar a la otra de atrás? Pero si hay
Está toda la diapositiva. Sí, de hecho está en Classroom. Niños, ya voy a explicar, ¿vale? Igual solamente es el abecedario y una rayita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues todos pónganme mucha atención acá, por favor. Dejen de escribir, todos ya dejen de escribir. Todos mirándome, todos mirándome. Todos ya dejen de escribir porque eso es profe, no entiendo. ¿Listo? ¿Listo? Bien, listo. Entonces, vamos a pensar en un adjetivo. Think of one adjective beginning with each word of the alphabet. Do it as quickly as you can. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar, think, en un adjetivo que comience con cada letra del abecedario. ¿Listo? Profe, ¿pero solo la palabra o es un... es una oración? Yo no dije ninguna oración. Vamos a pensar en un adjetivo que empiece con cada letra del abecedario. ¿Listo? Profe. Bueno, profe. Bien, listo. Pero en inglés también tiene que empezar con la, por ejemplo, con la letra A. Todo en inglés. No me vayan a colocar amoroso. Dime. ¿Qué si hay que traducirlo o solo hay que escribirlo? No, 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 no translation, not Spanish at all. I'm an English teacher. No traduzcan nada, estamos en clase de inglés. ¿Listo? Niños, es que me preguntan cosas que voy a explicar. Entonces, take it easy. Entonces, van a pensar en un adjetivo que empiece con cada letra del abecedario. Todo tiene que estar en inglés, obviamente, así como lo hicieron en el primer ejercicio. ¿Listo? Como por ejemplo, example, letter E, A, la letra A. Entonces ustedes colocan authoritarian, autoritario. ¿Listo? ¿Es solo una palabra o una oración? Oh my God, my friend. ¿Por qué dices que oración? Yo quiero entenderte. Un adjetivo, papá, es una sola palabra. Una sola palabra. ¿Listo? La B. Entonces, la B. Entonces ustedes colocan brave. Ah, listo, genial. Entonces miran la T. Ah, listo. Tedious. Ok, awesome. La Z. Ah, ok. Sealers. Listo, muy bien. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que tienen que hacer. Así se tiene que ver en sus cuadernitos. ¿Listo? Y todo eso, mejor dicho, una vez estén sus cuadernos, necesito que estén sus cabecitas, cada quien. Ahora sí, por favor, start. Ya tienen el formato de sus... Entonces, cojan y empiecen. Nos quedan 11 minuticos a ver cuánto alcanzamos a hacer. Uy, voy a prender el ventilador porque me dio calor. ¡Uah! Uf, qué diferencia. Eso ya se puede usar cualquier palabra que empiece con la letra del abecedario. Pero tiene que ser adjetivo. Pero una pregunta. Dime. ¿Puede servir distante? Bueno, en inglés. Yes, my friend, is an adjective. Claro que sí. Digamos, hay palabras que digamos, las E empiezan con D. ¿Cómo así? O sea, caliente, sí, caliente. Empieza con la H. ¿Dónde crees que va? Ah. Ah.
Sí, pero yo ya hice la A. Profe, Dímelo. dañar sirve. ¿Cómo podrías describir a alguien con dañar? No. Si no puedes describir a nadie con dañar, probablemente no funcione. Puedes describir a alguien que esté dañado o roto. Entonces busca Ah, cuál porque sea. es un juguete dañado. Exacto, ¿cómo dirías dañado? Profe, Es lo que les decía de la lluvia. Perdón que me entró algo al ojo. Es lo que les decía de la lluvia. Nosotros no podemos decir, eso está muy lluvia. Eso está lluvioso. Eso está dañar. No, eso está dañado. ¿Listo? Para eso son los adjetivos. así sirve. Dañar, no. ¿Cómo va a servir dañar, papá? Dañado. Ah, dañado, sí, claro que sí. Profe, nosotros lo deberíamos saber ya porque también tenemos clase de español y eso también nos enseña adjetivos. Exacto. Entonces lo que estamos haciendo es repasar en inglés. O sea, estamos repasando en inglés. Porque ya el concepto ustedes lo tienen claro. Eso está muy bien. ¿Listo? Bien, eso está muy bien. Entonces, súper. Mis niños y niñas, queda de tarea, pero no tienen que subirlo, ¿listo? Porque es, mejor dicho, tenemos, diapositivas de aquí para por ahí por unas tres clases porque es larguito. Entonces, todavía No, profe, ya sé cuántas diapositivas bueno, son. Ah, bueno, el que quiera vaya mirando, echando un ojito, estudiando. Profe, yo ya sé cuántas sabes poner, profe, son 39. Sí, es Profe, son demasiado. 39 diapositivas. El que quiera puede ir mirando, echándole ojito, a ver qué es lo que vamos a ver, etcétera. Mis niños, Profe, no tenemos excelente. que transformar para saber, ¿no? ¿Cómo? Y no tenemos que traspasar para el cuaderno lo de las diapositivas. No, ¿quién te dijo eso? No, 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 no. Solamente lo que estamos haciendo. No, 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 ¿qué te va a poner a pasar todo eso? No, no, no. Si algunas son explicaciones y lecturas, imagínate, ahí te quedas toda la vida Te escribiendo. pasarías todo el día haciendo esas diapositivas. Sí, no, 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 es bastante, o sea, y algunas son solo explicativas. Voy a parar de grabar.